Nos lo avanzaba en nuestro programa el pasado miércoles. El alcalde de Colmenar Viejo ha tenido una reunión esta mañana junto al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y Jesús Vázquez, director general de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento de la Salud. Y vamos a preguntarle en estos minutos por las conclusiones a las que se han llegado en esa reunión. Jorge García, alcalde de Colmenar Viejo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sonia, buenas tardes, François, y buenas tardes a todos los oyentes de Onda Cero. Encantados de charlar unos minutos. Ha sido hace escasamente una hora, hora y media, cuando ha terminado esa reunión, y todos expectantes. ¿Qué es lo que ha dicho el consejero, sobre todo acerca de esa reapertura de urgencias en la atención primaria? Sí, así es. Como os avancé el miércoles, es una reunión que habíamos planteado el día 8 de marzo y que cerramos el día 10. Y bueno, era un poco la evolución de lo que también mantuve en la última entrevista que mantuve en Onda Cero el pasado mes de enero, ¿no? Que el consejero se había comprometido a reabrir las urgencias una vez que esta sexta ola se calmase y se estuviese reorganizado el servicio. La verdad es que la reunión ha sido satisfactoria. Salimos muy contentos de la reunión que hemos mantenido con el consejero, porque tal y como se comprometió, pues una vez que ya está remitiendo esta sexta ola, ya están terminando de reorganizar esos servicios y en los próximos días pues ya anunciarán el día exacto en el que se vuelve a reabrir este servicio pues tan demandado por todos los vecinos y que por culpa de esta pandemia pues ha permanecido cerrado. Tal y como se ha comentado en otras ocasiones, bueno, pues se reorganiza ese servicio, se termina esta sexta ola que tanto daño también ha hecho a nivel de contagios, y se permitirá pues reorganizar el servicio y reabrirlo totalmente de nuevo. Decía el alcalde de Tres Cantos también que espera que en el mes de abril. No, no se ha dicho plazo, pero será en el mes de abril. Sí, lo que nos ha comentado es que ya está en las últimas coletazos de la reorganización y que en los próximos días se ha comprometido ya a anunciarlo. Yo calculo que sí que será en el mes de abril, pero como no nos ha dado una fecha exacta, y además entiendo que debe ser la propia consejería la que informe ya del día exacto, creo que va a ser inminente también, como comentaba Jesús Moreno, pues volveremos a tener ese servicio. Y bueno, pues la verdad es que contentos porque se vuelva a reabrir, porque la situación sanitaria evidentemente ha mejorado. Era un compromiso que tenía el consejero. También le hemos trasladado que en los próximos meses, seguramente en verano, entre en funcionamiento también esa ambulancia municipal que va a suplementar al servicio que presta el SUMA 112. Y bueno, pues estos días, hasta que reabran las urgencias presenciales definitivamente, recordar también a todos los ciudadanos, como hemos hecho siempre, que en caso de una emergencia, el 112 o el 061, que hay unidades de atención domiciliaria que van a los domicilios cuando son emergencias de atención sanitaria, y si no, pues desde ese teléfono pues se presta esa asistencia urgente. Alcalde, habla de cuando se finalice la reorganización. ¿En qué consiste esa reorganización? ¿Cómo va a ser? Bueno, la reorganización es una reorganización, evidentemente hay que tener en cuenta que durante toda la pandemia pues ha habido personal de enfermería que ha estado vacunando, personal de enfermería, de médicos que han tenido que estar en hospitales por la situación que evidentemente se desbordaba. Entonces esa reorganización es un poco a volver a reorganizar el personal, volver a situar a todo el mundo en sus puestos de trabajo, ver cómo se va a hacer el tema de la atención, de las medidas de prevención que haya establecidas en el COVID en ese momento. Y bueno, pues es una reorganización, yo creo que de medios personales más que de otro tipo. Ya le preguntábamos el pasado miércoles, pero bueno, después de esta noticia le vuelvo a preguntar acerca de esa manifestación, una gran manifestación que hay convocada por parte de Ganemos, de PSOE, sindicatos, etcétera, que vuelven a pedir la reapertura de urgencias esta tarde. ¿Qué les diría a los convocantes? Que además les vamos a tener unos minutos y no sé si entendería que se siga manteniendo esa manifestación. Bueno, yo lo mismo que dije el otro día, ¿no? Yo respeto la manifestación, yo no soy ni del Partido Socialista ni de Podemos, no les voy a llamar extrema derecha, es una manifestación que respeto y que además comparto, ¿no? Es decir, yo, como yo decía el otro día, y también soy ciudadano de Colmenar Viejo, también me pongo malo, también necesito los servicios de urgencias, y también hemos reclamado desde siempre que se abra el servicio de urgencias. Con una diferencia, es que nosotros siempre hemos reclamado que se reabran todos los servicios públicos, el servicio de urgencias, que se abra la seguridad social, que sigue sin prestar una atención presencial, que tú llegas allí y nadie te atiende. Yo lo que confío es que ahora que ya se van a reabrir las urgencias definitivamente por la Comunidad de Madrid, pues se siga reclamando la reapertura de todos los servicios públicos, como es la seguridad social, como es el SEPE, que deriva ya cada vez más a la atención telemática en vez de presencial. Y de la manifestación, pues también lo que comentaba el miércoles, ¿no? Ni siquiera nos han invitado para participar. Es decir, cuando uno
convocan a manifestación, yo creo que lo mínimo que se puede hacer es invitar, como hicieron la otra vez, y la única condición que le pusimos era que fuese para la reapertura de todos los servicios públicos. Aquí es donde se va a ver que lo que la oposición hacía, más que reclamar la apertura de unos servicios, era hacer política, porque cuando pides solo lo de unos y no lo de todos, lo que haces es política. O como vimos con esa recogida de firmas que hicieron en mayo, en el momento electoral, que esas firmas las tiraron a la basura y nunca llegaron a la Consejería de Sanidad. Incluso la propia portavoz del Grupo Socialista nos dijo que iba a publicar la recogida de firmas. Las firmas que se habían recogido con el registro de entrada en la Consejería de Sanidad, y la realidad es que esas nunca las ha publicado, porque lo que el Partido Socialista y Podemos han hecho es política. Yo entiendo que no comprenden que la situación es la que es, y lo que espero es que ahora reclaman con la misma fuerza la reapertura de los diferentes servicios públicos que siguen todavía cerrados sin atención presencial y que dependen del Estado. Alcalde decía, ni siquiera nos han invitado. Si lo hubiesen invitado, ¿hubiese acudido? Pues si nos hubiesen invitado, les hubiésemos planteado lo mismo, que creemos que hay que defender los intereses del municipio en todos los servicios públicos, y seguramente yo creo que hubiésemos llegado a un acuerdo. Al final es defender Colmenar Viejo ante todas las administraciones, que habrá sanidad, que habla seguridad social y que el SEPE preste también servicio presencial. Y además en los momentos donde la seguridad social y el servicio público de empleo también son desgraciadamente muy necesarios. Jorge García, alcalde de Colmenar Viejo, gracias por dedicarnos estos minutos. Estaremos atentos a estos próximos días, a que se realice ese anuncio por parte de la Consejería de Sanidad y poder dar la noticia de la fecha concreta en la que se reabran esas urgencias en la atención primaria tan, tan necesarias. Alcalde, gracias. Gracias y buen fin de semana. Igualmente. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu, visítanos en Colmenar Viejo, calle Mosquilona 36, y en Polígono La Mina, calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com. Y vamos con más noticias. La Policía Nacional ha desmantelado una plantación indoor de marihuana en una nave industrial de Alcobendas. François Congosto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Se han incautado un total de 112 plantas de marihuana, más de 900 pastillas de éxtasis y diferentes sustancias, así como diversos utensilios para su elaboración. Según explica Policía Nacional, los agentes arrestaron a tres individuos, los cuales gestionaban esta plantación, que estaba, por otro lado, totalmente equipada con focos de alta tecnología LED. Un sistema, por cierto, que implica un bajo coste y consumo y que hace más difícil, además, su detección por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y si comentábamos, y enseguida vamos a comentar con los convocantes esa manifestación esta tarde en Colmenar Viejo pidiendo la reapertura de las urgencias, ayer se produjo una similar con el mismo objetivo en Alcobendas. Sí, la segunda concentración o movimiento reivindicativo que se ha hecho en esta semana en pos de la reapertura de esas urgencias estaba convocada por la plataforma Salida Pública Zona Norte. Por otro lado, varios partidos se acercaron a este lugar, entre ellos Podemos. Su portavoz, Eduardo Andradas, ha recordado que ha trasladado al Pleno la preocupación y queja por dicho cierre, así como por el deterioro de la atención primaria en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Y creemos que es un eje principal de la base sanitaria y del servicio sanitario público en Alcobendas, en Sanse y en la zona. En el último pleno municipal solicitamos al alcalde de Alcobendas, Aitor Betolaza, que se pusiera en contacto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, exigiéndole su apertura inmediata. También ha exigido Podemos Alcobendas a los partidos políticos a que también se sumen a esta reivindicación y que la dirigen hacia la Comunidad de Madrid. Y el Partido Popular de Alcobendas presenta un plan para mejorar la recogida de basuras y homogeneizar los contenedores. Según explica este partido, el objetivo principal es sustituir los contenedores que presentan problemas continuos de mantenimiento, así lo definen. Además, se propone reducir el paso de camiones de basura por la ciudad. Ramón Cubián es portavoz del Partido Popular Alcobendense. Lo que está claro es que los contenedores soterrados actuales pues tienen muchos problemas de mantenimiento. Ahora mismo están muchos de ellos clausurados y acumulan mucha basura, muchos desperdicios alrededor. Y para solucionarlo, en lugar de hacer un proyecto de trabajar con visión de futuro, lo que se hace es poner parches que no solucionan el problema,
que están poniendo contenedores de distintos sistemas de recogida, que hace que tengan que pasar dos camiones distintos para recoger el mismo residuo de papel, por ejemplo, en zonas de nuestra ciudad como Valde las Fuentes o Fuentelucha. Los populares incluyen además una planificación en la compra de nuevos contenedores para que al colocarse unos junto a otros, la estética del entorno mejore. Y en San Sebastián de los Reyes se abre a la ciudadanía un formulario de registro para acogida solidaria de refugiados ucranianos. Continuando con el compromiso con Ucrania y la atención a todas las personas desplazadas por la guerra declarada por Rusia, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes pone a disposición de los ciudadanos este formulario que pueden encontrar en la página web del Ayuntamiento, en www.ssreyes.org. Por otro lado, también el consistorio señala que la campaña de ayuda humanitaria, de recogida de ayuda humanitaria a través de la despensa solidaria municipal ha tenido un gran éxito de participación. Y 14 alcaldes de todo el país posicionan en Madrid a sus ciudades como destinos para atraer inversión y empresas, entre ellos el alcalde de Algete. En la segunda mesa redonda de este encuentro, que tuvo lugar ayer, centrada en el ámbito logístico, el alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, presentó al auditorio al tejido empresarial de su municipio, lo definió como diverso, fuerte, potente y con empresas muy consolidadas, y también hizo referencia a dos polígonos industriales en un enclave estratégico, listos para atraer más inversiones. Y un último apunte, la Federación Española de Municipios y Provincias invita a todas las entidades locales a unirse este sábado 26 de marzo a la hora del planeta, entre las 8:30 y las 9:30 de la noche. Se solicita a los municipios que apaguen la iluminación de alguno de sus edificios más representativos en cada ciudad. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la 11. Y ayer jueves 24 de marzo el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 82.337, 82337, la paga el número 11.